Hola a todos, somos Luz Rueda y Luisana Urueta, estudiantes de licenciatura en Educación Artística de la Universidad del Tolima. Vamos a hacer una reseña de la novela corta Aureolas Violetas. De José María Vargas Vila. ¿Y quién era ese? José María Vargas Vila era un escritor colombiano que nació en la ciudad de Bogotá en el año de 1860, el 23 de junio. Oye, y coincidencialmente muere también un 23, pero de mayo. De 1933. De 1933, sí, en Barcelona. Uh-huh. Aura o las Violetas fue la primera novela escrita por José María Vargas Vila y la primera en adaptarse al cine. Ajá, Luz, ¿y de qué trata Aura o las Violetas? Un amor adolescente, dos pelados que se conocen desde niños, y el chico, que además en la novela no mencionan el nombre, se va a estudiar a otra ciudad. Entonces, el día que se va, le regala a Aura, antes de irse, un ramo de violetas. El muchacho se va y cuando regresa quiere retomar la relación, pero Aura ya está comprometida en matrimonio con otro señor para salvar a la familia de la quiebra. Ah, ok. La historia de amor es retomada cuando el enamorado llega a su tierra, pero su ilusión se frustra al descubrir que Aura se va a casar con otra persona por conveniencia económica. Pobre pela. Sí, porque el matrimonio se concreta. Y a partir de ese momento, ambos comienzan a transitar por distintos caminos. Pero él sigue luchando. Sí, así es el amor. Bueno, pero los invitamos a que lean Aura o las Violetas, de José María Vargas Vila. Excelente, muy romántico.